Este niño quiere algo de alguien. Vale, quiere la camiseta de Rajkovic. Que quede claro que quiere la camiseta de Rajkovic. Pero hay un problemilla. Nah, un detalle tonto. Es Dimitrevski. Rajkovic es el portero del Mallorca. No te creo. Lo que hace el amiguito es buscar en macedonio cómo se dice la camiseta, por favor. ¡Qué morro! Oye, mira, mira, está bien. Y le dice a su colega, me ha escuchado, me ha escuchado. Claro que le ha escuchado. Y le pone cara de, ish, te daría la camiseta, pero te has equivocado de nombre, de persona, de equipo y la verdad te podrías haber esforzado un poco más con la pronunciación del macedonio. Acompañadme en esta loca historia de pancartas. A ver, está dividida en dos partes. En la primera pone, Vencem, a, te cambio abrazo por el palito de la R que está en la otra pancarta. Camiseta. Bien. Ah, pero que por detrás hay más. Va para Courtois. Entonces la cambian. Courtois, te Vencem, abrazo por, abrazo por. La historia sigue. No te creo. Mala organización. Que le den la vuelta a ver si hay arreglo. Vamos a ver ahora. Mucho peor. Vencem, Courtois, te abrazo, abrazo por. Así que desde aquí pedimos, por favor, a Vencem Courtois que abrace a esta buena gente. Estos dos aficionados de Osasuna nos enseñan sus entradas. Son entradas para la final de Copa y les proponemos esto. Oye, ya que somos del día después, ¿las donaríais para que las sorteáramos para la gente del día después? ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Eso es que nos la va a dejar o que refiere que no? Estos chavales directamente son más felices porque ha vuelto... Dembo, Dembo. A cámara lenta se aprecia mejor lo bien que se lo pasan y mira, por ahí aparece Dembo, quien seguro escucha cómo este adorable niño le susurra. ¡Dembele! Y como el Dembo está tan cerca, lo suyo es hacerse un selfie. ¡Gírate! ¡Gírate! Bueno, no sé. Pero tiene el lado positivo. Tienen la foto. No como Vencem Courtois, que no se enteró de nada y se quedó sin su abrazo P, abrazo por. Os presentamos al tío más animado de Cornellà el Prat, pero no este aficionado. Este empleado del club, que parece decir, ¿pero qué os pasa, chicos? ¡Vamos, todos juntos! Misión cumplida. ¡Chócala! Ahí está. ¿Y tú qué? ¡Choca tú también! Pero atención cuando llega la hora de trabajar. ¡Vámonos! Un profesional de los pies en la cabeza que sabe distinguir cuándo empieza y cuándo acaba el cachondeo. A ver, ¿me seguís por aquí detrás? Bien. A la derecha, que perdemos estabilidad. ¡A la derecha, te digo! Come on, Sile. You can do it. No te pongas nervioso. Va, como hemos practicado antes. Ahora o nunca. Griezmann, can I have la camiseta? ¿Yes? ¡Buah! Información de servicio de días. Si usted está comiendo nachos y alguien viene a coger unos pocos y luego le estrecha la mano, tampoco se fíe mucho. Porque minutos antes esa misma persona estaba cogiendo y estrechando con su mano una cosa muy distinta a los nachos. No. Y no una vez. Se veía venir, ¿no? Varias veces. No, no se va a venir. No debería. A que ya no apetece tanto compartir unos nachos. De pronto se nos han pasado las ganas de ser buena gente. De haberlo sabido, el dueño igual no le hubiese dado nachos. Y lo del apretón de manos tampoco.